aquí nos seguimos en la fortaleza de Vila Bella, que se halla en Tosa de Mar, y este es uno de los rincones, supongo que de guardias, ¿no? Ahí al fondo vemos la playa a la derecha. Aquí ha explicado antes que esto representa que eran las ventanillas de vigilancia. Y supongo que aquí pues deberían de haber rejas, porque ha quedado todo abierto. Supongo que con el tiempo se ha deteriorado. Y bueno, el torreón ya lo veis. Todo íbero, prehistórico, ¿eh? O sea, pre-romano, según cuenta la historia. Bueno, pues ya vamos caminando. Vamos. Aquí es impresionante porque aquí nos encontramos con otro torreón. A ver, no hay mucha luz, pero más o menos se ve. Y nada, vamos caminando. Vemos que el reloj de la iglesia marca las 4 y 10. Dime. Sí, es lo que te comentaba, Vego. A ver, son las 4 menos 10 y el barco sale a las 6 menos cuarto, lo cual quiere decir que nos tenemos que espabilar para que no nos dejen aquí, que no nos importaría, que no, Vego. Son las 4 y 10. No, ah, las 4 y 10, de verdad me he equivocado. Ahí vive gente. Uy, no me importaría tener esa casita. Uy, sí. ¿Ves? Como me he puesto mucho al fondo, aquí al muro, estos barrotes, he trompezado. Uy, prohibido mascotas. Qué manía tienen con las mascotas. No nos dejan llevar mascotas en ningún sitio. Mira, no miento, mirad. Eso quiere decir prohibido mascotas. ¿Quién defiende sus derechos? Bueno, por si hay las moscas. Bueno, aquí vamos bajando estas escaleras, pues sí. Esto es un muro íbero. ¿No? Pues sí. Bueno, a comida. Todo íbero, ¿vale? Más o menos. Esto debe ser un pasadizo. Y bueno, ya sé. Esto es uno de los muros donde se han aprovechado. Aquí posiblemente hubiera una fuente. ¿Sí? Habría, mira, sí. Una fuente que ahora, por el motivo que sea, posiblemente sea una fuente íbera. Pero por el motivo que sea, pues no hay agua. Se debe haber canalizado por otro lugar. ¡Oh, qué fresquito! Mira, impresionante. Son todas de piedra, se debe estar más fresquito. Aquí vemos el techo, la pared. Mira que aquí lo que hay aquí. Que hay un escalón, una... Sí. Aquí lo mismo. Más o menos para hacernos una idea de cómo se construye, cómo los íberos construían. Da la sensación que ya canalizaban el agua. Impresionante. Ahora daré la vuelta. Impresionante. Más o menos. Se ve la construcción. Está todo muy limpio, muy bien conservado, las plantas muy cuidadas. No me importaría vivir aquí, ¿eh? Hombre, hay muchas cuestas, Vego, y aquí no sube el coche. Bueno, pero en verano. Ya. Sí, no me gusta. Y esto tiene historia. Esto es un restaurante. Aquí a la izquierda, pues bueno, hay un restaurante. Que la parte de arriba ya hemos visto el bar. Impresionante, qué fresquito. Y aquí también tenemos una garita de espía. Pero hay que agacharse. Bueno, aquí están haciendo... Aquí hay un bar. Bueno, restaurante. Es impresionante cómo se conservan las plantas.
pendientes de la reina, Petunia, he visto, impresionante, más o menos. Bueno, me encanta Pavel, el norteamericano, cuando venga y se entere. Bueno, de hecho he visitado este pueblo por recomendación de él, que no lo ha visitado nunca, pero como es gran conocedor de perdón, de la historia íbera, pues bueno, nos lo recomiendo que viniéramos a visitarlo. Y aquí estamos pasando unos días. Y ahora, bueno, hay un museo, pero está cerrado. A ver, museo, y esto es Vila Bella. Vila Bonita. Bueno, voy a grabarlo en castellano, en catalán y en inglés. ¡Hala! Para que Pavel, que es inglés, pueda leer. ¡Hala! En alemán también, ¿por qué no? Bueno, está cerrado el museo. Y aquí se llama Plaza de las Armas. Pavel, mira, a ti que te gusta tanto todo el tema templario castellano. Mari, Mari. Mira, Pavel, la Plaza de las Armas, ya hay un museo. Aquí seguro que vas a querer venir. Vamos, seguro, seguro. Seguro que vendrás a conocer esto. Aquí, ve, mira, mira, impresionante. Pavel, esto lo han hecho los íberos, bueno, y todo el mundo que nos vea. A ver, esto no se acaba. Impresionante. ¿A dónde? Ah, sí. Oh, sí, sí. Bueno, vamos a subir estas escaleras, pero no sé cuánto vamos a tardar. Ay, vengo. Bueno, son cómodas, ¿eh? Sí, mira. Me da la sensación que deben ser romanas, por la piedra, lo que es la escalera, o es nuevo, sí, pero con piedra de caliza. Bueno, mira, no está mal. Mira, ahí tenemos un avión que, bueno, está haciendo publicidad el avión. No es que nos feliciten por subir las escaleras. ¡Ay! A ver, ¿qué se ve aquí? Bueno, aquí una parte del pueblo de Tossa de Mar, desde fuera. Las calles son todas peatonales, un pueblo muy conservado, muy bonito. Luego sigo para adelante. Impresionante. No me da tiempo de informarme de cuántos torreones de vigilancia hay. Bueno, que aquí los vigilantes salen gratis. Mirad, qué pareja de vigilantes. A ver, si las pillo bien. Mira, no se asusta. Claro, los vigilantes, me refiero a estas dos, a esta pareja. Mira, una pareja bien avenida. No se picotea ni se pelea. ¡Uy, uy, 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 uy! Que quieren pelear. Bueno, estos son las chimeneas, si verás, da la sensación, me da vértigo ponerme. Ven, bueno, te vayas al borde, Bego. Oh, qué magnolio. Este es un magnolio, debería de estar en flor. Esto es como una jácena. Pues nada, Pavel, este es el pueblo íbero, uno de los más antiguos y muy bien conservados de la península ibérica. Mira, esta piedra está oxidada, impresionante. Piedra caliza. A ver, está la garita. Bueno, está todo controlado.
por todos puntos, toda la fortaleza se controlaba el mar, que es por donde siempre, pues no sé qué tendrá la península ibérica y España, pero es que siempre nos han querido doblegar, siempre nos han querido invadir. De hecho, creo que somos uno de los primeros países del mundo más visitados y en turismo, porque España, la península ibérica, tiene mucho, mucho que ofrecer. Muy buen clima, cocina mediterránea, todo. Oh, debe ser ibero. Bego me avisa de que ahí al fondo pues hay cántaros y piezas que deben ser íberas, que las tienen del museo, pero el museo está cerrado. Mira, aquí tenemos una higuera junto pues con el, casi junto con el magnolio. Impresionante. Bego, ¿te ha dado tiempo a leer cuántos torreones tiene? Bueno, pero un montón. Aquí pasamos otro torreón. Esto es muy estrechito, pero cogemos con el bolso en un lado. Bueno, estas eran las rejas y verás de entonces cómo se hacían, porque ya conocían el hierro. Esto es un ventanal de mirilla de los guardia. Impresionante, ¿verdad? Impresionante, Bego, estoy contigo. Me encanta. Lo más bonito que he visto, ¿eh? Yo no me acordaba, ¿eh? Yo no, ¿no? Sé si era Tofa donde estaba. Mira, impresionante. Aquí una perspectiva. Claro, es que iba con la niña pequeña, creo que ya no subía. Los americanos, desde luego, cuando vienen a España quedan alucinados, pero la verdad que muchos sitios no lo conocen, pero esto es impresionante que se conozca. Aparte que tenemos una gran riqueza en historia. Claro. Bueno, es que no se acaba, ¿eh? Mira, aquí tenemos un restaurante. Regional. El restaurante este se llama Regional, con esa terraza. Y todo lo que hay arriba es una planta que se le llama sensibera, que huele de maravilla. A ver, conozco esta planta, es un encanto. Y luego aquí tenemos un ciprés, que bueno, los cipreses tienen un poco de historia, ¿no? Una forma de decir que si en una casa pues te llegas y te encuentras dos cipreses o tres, digamos que son las habitaciones que tienen como libres para poder visitar. Aquí hay un letrero, voy a ampliar. El museo, ¿eh? Está abierto. Ah, está abierto. Sí, pero no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. A ver, ¿qué hora es? No nos va a dar mucho tiempo, me gustaría verlo, al menos de pasada. Aquí nos vamos encontrando con gente entrando y saliendo. Pero bueno, es impresionante. Vamos a ir al... Voy a intentar entrar 2 minutos al museo. Impresionante. Exacto, el Museo Municipal es que tiene otra entrada. Yo he dicho que estaba cerrada por la parte de atrás, pero es impresionante. Bueno, hay mucha magnolia. Sí. Voy a grabar estos letreros y corto. Bueno, aquí en teoría esta casa antiguamente solamente admitiría pues a dos visitantes, porque hay dos cipreses. Bueno, hay mucho turismo y la verdad que a veces hacer un vídeo grabar. Bueno, esta es la calle Carrer Sant Joan Basté, escritor que nació en el 1920 y murió en el 97. Y esto, pues bueno, es una cerámica grabada que dice Playa de Tosa de Flores, no me enclaro en escena de un sueño que vacila en la entrada del guay, la pena es un mito mateixa, frágil se vare. Tú eres el paraíso. Hizo perdido en la distancia, el camino. El camino que se asegura en recorta de la playa. Y en Marcayuna,
Dilo en castellano, Bego. Dímelo en castellano. Tú eres el paraíso perdido en la distancia, el camino que se borra en recuerdos de la infancia. Y con toda mi playa, aunque lejos, existes. Muy bien. Existe. A ver, Bego. Muchas gracias, traductora. Bueno, pues vamos a intentar entrar al museo en 2 minutos. Y nada, cerramos. Tenemos que coger el barco. Mira, así son las calles. Plaza del pintor Joan José Roy Soler o Jan Roy Soler. A ver. Impresionante. Lo agradamos. Bueno, Pavel, hola. Pues este es el pueblo íbero. Espero que lo disfrute y cuando vengas, pues ya sabes, tenemos que estar aquí. Muy bien, Macu. Gracias.